Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Ignacio Cabrera y pues sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ahora sí, el tema de hoy pues va a ser el tema de cómo crear o creación de empresas en el sistema pues de factura electrónica. Ok, pues hay ciertos parámetros, digamos, o ciertas cosas que debemos de tomar en cuenta al momento de que nosotros creemos nuestra empresa en el sistema de factura. Pues de entrada es tener todos los datos a la mano, tanto pues, bueno, específicamente pues la constancia de situación fiscal. Bueno, puede ser la constancia o pues puede ser la cédula, siempre y cuando pues los datos de estos documentos estén actualizados. Si tienen algún cambio, digamos, en la dirección fiscal, pues tiene que estar este dato actualizado dentro del sistema y pues como tal, como les comentaba, esta parte lo debe de traer su constancia de situación fiscal. Bueno, esto pues son algunos, digamos, requisitos importantes o obligatorios para la creación de empresa aquí en el sistema. Otros archivos obligatorios dentro del sistema pues es tener nuestros certificados vigentes y pues obviamente tenerlos a la mano para poder cargarlos dentro del sistema. Si tenemos sellos que ya están caducos, pues obviamente el sistema los va a rechazar. Les va a especificar que pues esos sellos ya son caducados o han sido revocados. Entonces, pues sí, es muy importante tener nuestros sellos o más bien nuestros certificados actualizados a la fecha. ¿Sí? Bueno, entonces dentro del sistema, ¿cómo creamos nosotros la empresa? Si es una instalación nueva, al momento de iniciar el sistema, pues les va a arrojar directamente la ventana para la creación de esta empresa. Si no, pues realmente tenemos que ingresar al sistema y dentro del sistema nos vamos al icono de la casita. Aquí en el icono de la casita pues ya nos despliega lo que es nuestro catálogo de empresas. Pero pues en esta ocasión vamos a crear una nueva y nos dirigimos al botoncito que dice nueva empresa y damos un clic y ya se despliega pues la ventana donde nosotros añadiremos estos datos que ya les había comentado. Bueno, de entrada pues esta parte nos pide el nombre de la empresa. Es muy importante igual que todos los datos que se añaden aquí en esta parte sean de acuerdo conforme a la constancia de situación fiscal. Si tienen algún detalle más adelante por el nombre o por el RFC, pues esta parte se configura pues obviamente aquí en la creación de la empresa. Bueno, más adelante, ya cuando esté creada, si tienen el detalle como les comento, pues el mismo sistema igual les va a indicar que pues hay un detalle con el nombre o con el RFC directamente. ¿Sí? Ok. Pues ya estamos aquí en la ventanita para la creación. Lo primero pues es añadir un nombre. Puede ser realmente cualquier, bueno, no realmente cualquier nombre, sino el nombre de la empresa. En este caso, para ejemplos del video, pues voy a utilizar una empresa de prueba o generalmente los sellos de prueba que pues nos proporciona el SAT. Ok, dentro de pues también nos pide lo que es el RFC. Estos datos, como les comento, son datos obligatorios dentro del sistema. De hecho, al momento de estar creando la empresa, el mismo apartado nos indica, si tiene un asterisco, es un dato obligatorio. Si no tiene asteriscos, como pueden ver aquí en varios apartados, pues realmente no es un dato totalmente obligatorio. Entonces, es decir, que nosotros nada más podemos crear nuestra empresa teniendo el nombre, que sí es un dato bastante obligatorio, el RFC, lo que son los certificados que les comentaba y pues
bueno, los certificados como tal y como tal la contraseña. Entonces, pues son datos obligatorios. Cuando no son datos obligatorios, cuando pues realmente en la ventana no les aparece un asterisco después de después del nombre del campo, ¿sí? Ok. Entonces, estamos creando nuestra empresa. Por aquí pues ya tengo previamente mis rutas añadidas. Y en esa parte pues seguimos realmente el proceso de la creación. Aquí pues tenemos que indicar nuestro RFC. ¿A qué régimen fiscal o qué régimen fiscal tiene nuestra empresa? Esto pues ya viene dentro de la constancia de situación fiscal. En este caso pues le voy a poner el 601. Muy importante aquí también escribir de manera correcta lo que es el RFC, ya que si nosotros se nos va algún dato, o bueno, se nos va algún carácter de más, el sistema pues va a reconocer que, bueno, que al momento de seleccionar el régimen nos va a reconocer si es persona moral o si es persona física. Entonces hay que cuidar mucho esta parte porque pues de entrada ahí podemos tener pues una pequeña falla, digamos. ¿Qué sigue? Nos viene un apartado igual de empresas predefinidas. ¿A qué se refiere este apartado de las empresas predefinidas? Justamente ahora sí que factura el propio sistema de factura, pues ofrece esta parte de crear la empresa según el giro. ¿A qué me refiero? Si la empresa tiene un giro de escuela, si tiene un giro de constructora, si tiene un giro de hospitales, pues realmente ahora sí que si es factura electrónica, pues ofrece poner alguna empresa predefinida desde su creación. Nos puede venir, como les comentaba, de constructoras, para escuelas, si es gasolinera, hospitales, transportistas y como tal, pues aduanales. Sí, realmente aquí pues no vamos a seleccionar ninguna, ya que es una empresa totalmente personalizada, digamos. Dirección de la empresa, pues tenemos que añadir nuestra dirección fiscal. Y vuelvo a repetir, esta parte pues se encuentra en la constancia de situación fiscal. Por ejemplo, pues vamos a poner un código postal pues inventado. Claramente pues es un código postal, me imagino que válido. Bueno, por aquí pues es un código de Tijuana. Y pues aquí lo normal, seguir. Añadimos la colonia, la calle. Y si tiene algún número exterior. Si tenemos algún logo igual, podemos darle NF3. Y aquí de igual forma buscar nuestro logo. Por aquí yo igual ya los tengo previamente. Permítame. Ok, por aquí estoy teniendo unos detallitos con mi logo. Ok, por ahí pues tuvimos algunos detallitos con nuestra extensión de logo. Por ahí pues no era la extensión del archivo correcto. Es muy importante esta parte igual. Cuando nosotros le damos en asociar logo en la tecla, ya sea presionando F3 o directamente con un clic, pues aquí nos dice cuáles son las extensiones que soporta el sistema para hacer el cargado del logo, ¿sí? Esto pues debe de ser, bueno, un archivo de tipo .bmp, un JPG, que es el más común, el JGIF, perdón, el GIF y el .png. Pues es más recomendable tenerlo ya sea en JPG o en PNG el logo. Una cosita igual que se me estaba pasando por aquí, el tamaño del logo debe de tener pues cierta característica. A veces pues hay logos que superan los 1000 píxeles, digamos, por lado,
Entonces, pues esta parte también, si nosotros cargamos una imagen completa, pues de esa forma nos va a aparecer en nuestras facturas. Entonces, para evitar este detalle con el cargado del logo, primero se tiene que editar nuestro logo y ponerle a una altura y un ancho máximo de 300 píxeles por punto. Entonces, esto es muy importante para el cargado dentro del sistema. Y pues como tal nos pide también asociar una cédula. Dentro de este mismo apartado de la creación de la empresa, pues tenemos un tercer apartado, digamos, que es la tasa de impuestos a aplicar dentro del sistema. Nos vienen tres, sería el IVA, un IEPS y pues un tercer impuesto que ustedes quieran tener. Esta parte donde dice impuesto número 3, pues es un apartado donde nosotros podemos configurar dentro del sistema. ¿Sí? Esto pues de momento ahorita no lo podemos configurar. Lo que sí podemos configurar pues es la tasa, o más bien cuál es el porcentaje que nosotros cobraríamos como IVA, como IEPS y pues como tal el tercer impuesto. Generalmente pues esto ya lo pone de manera automática el sistema, pero si la IVA o la tasa de intereses de IVA es muy diferente a la que está aquí en el sistema, pues simplemente podemos editarlo. Y podemos ponerle, no sé, un 8%. Damos Enter, igual el IEPS, podemos configurarle una tasa de impuestos. De este mismo apartado, pues también se desprende la tasa de retenciones a aplicar. Como les comento, si la tasa es muy diferente a como viene configurado automáticamente el sistema, pues podemos cambiarlo. Podemos elegir toda esta parte y eliminarlo. Y pues ya podemos ingresar la tasa de retención que pues a nosotros nos convenga. Y pues la parte del certificado, les comentaba, pues igual es muy importante como tal tener los certificados activos y vigentes. Entonces, como es un dato obligatorio, pues vamos a proceder a cargarlos. Igual yo aquí ya tengo mi ruta. Permítame, sería este. Es una persona moral. Aquí está. Y como tal, pues también nuestra llave privada. Listo. Y pues como tal, nuestra contraseña de los sellos. Para los sellos de prueba, generalmente la contraseña es del 1 al 8 con la letra A en minúscula al final. Podemos configurar también qué versión del anexo del SAT, en qué versión del anexo queremos trabajar. Pues obviamente, bueno, al menos aquí el sistema de factura, pues sí nos permite hacer el cambio de la versión. Podemos trabajar en 3.3 o podemos trabajar en 4.0. Por cuestiones obvias del SAT, pues generalmente ya se está trabajando en 4.0, o sea, ya no hay timbrados en versión 3.3. Entonces la versión que está activa ahorita es la 4.0 del anexo 20 del SAT. ¿Por qué les comento que pues el sistema de factura nos deja cambiar esta parte? Lo que respecta al sistema de Comercial Star, por ahí algunos ya saben más o menos cuál es el sistema. Este sistema pues es que una vez haciendo el cambio de versión 3.3 a 4.0, pues ya es un cambio o es un proceso irreversible. Hay procesos pues también dentro del sistema de factura que son irreversibles. Entonces, precisamente este proceso del cambio de versión en lo que respecta a otros sistemas, pues son irreversibles. En el caso de factura, pues podemos todavía aquí elegir en qué anexo queremos trabajar. Obviamente, pues una vez ya guardando estos datos, ya no hay ahora sí que ya no podemos regresar. Si lo guardamos en la versión 4.0 del anexo, pues se queda en esa versión. Como tal, pues hasta abajo igual nos indica
la ruta de la empresa, es decir, la carpeta, cuál es el nombre de la carpeta, dónde se estarán guardando nuestros archivos y como tal la ruta de dónde se estarán guardando nuestros respaldos. Ok, una vez que ya llenamos todos nuestros o ya ingresamos todos los datos necesarios para nuestra creación, pues ya simplemente podemos finalizar dando en guardar. Vamos a presionar. Ok, aquí le vamos a decir que sí. Esto se hace para que el sistema pues ya le cree a la empresa un administrador de documentos digitales, ¿sí? Entonces, pues por eso el proceso anterior. Cuando ya no nos ya le damos guardar y no nos arrojó, perdón, ningún error, ya podemos dar en el botón de cerrar y como tal, por aquí nos va a aparecer nuestra empresa, si ya tenemos empresas creadas. Si es la primera, pues va a ser la única que les va a aparecer. Y aquí pues ya damos abrir empresa. Ok, por ahí esperamos a que el sistema pues haga sus configuraciones necesarias de inicio. Ok, pues por ahí entramos a lo que es nuestra empresa. De primera instancia, pues en la ventana principal nos aparece ya el logo asociado. Entonces en esta parte pues por ahí nos genera un poquito de contraste porque pues es un logo, es una imagen por ahí bajada del navegador, entonces pues se ve un poquito por ahí fea. Pero pues al momento ya de generar la factura pues ya lo pone en el tamaño que nosotros le configuramos o le editamos. Ok, pues este sería el proceso para la creación de una nueva empresa. Recuerden que si tienen alguna duda, por ahí están los teléfonos en pantalla. También tenemos pues un número de WhatsApp. Nos pueden enviar un mensajito para que los podamos apoyar con sus dudas. Y nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y como tal en la página oficial de Integra Consorcio, que es ahí donde se suben todos los archivos y pues todo lo que se genera dentro de la empresa. Espero que estén teniendo un excelente día. Hasta luego.